En este vídeo aprenderás a proteger un circuito eléctrico frente a sobrecargas y cortocircuitos. Al mismo tiempo, estarás protegiendo también el material, ya que disminuirás el riesgo de incendio y de daño de la instalación eléctrica debido a un exceso de corriente. Para proteger tu circuito, necesitarás cables de 1,5 a 6 mm cuadrados e interruptores magnetotérmicos de entre 16 y 32 amperios. La instalación se lleva a cabo en tres pasos que explicamos a continuación. Primer paso: limitar los puntos de uso de cada circuito. El número de puntos de uso utilizados varía en función del tipo de circuito. Por ejemplo, para un circuito de iluminación con interruptores, deberá haber 8 puntos, es decir, 8 bombillas. Para saber más sobre estos procedimientos, puedes consultar nuestro vídeo «Cómo calcular el número de puntos de uso de un circuito». Segundo paso, seleccionar el cable adecuado. La sección del cable, es decir, su diámetro, varía según el tipo de circuito. Puede variar desde unos 1,5 milímetros cuadrados para un circuito de iluminación hasta 6 milímetros cuadrados para una cocina o unas placas. Tercer paso, instalar el sistema de protección adecuado. En el cuadro eléctrico, los interruptores te permitirán cortar la corriente eléctrica en caso de accidente. El interruptor que deberás elegir variará en función del circuito que quieras proteger. Esta información suele estar en el embalaje o directamente en el interruptor. Para un circuito de iluminación, elige un interruptor de 16 amperios. Para un circuito que contenga únicamente enchufes de 16 amperios o para un circuito con electrodomésticos, elige un interruptor de 20 amperios. Para el circuito del horno o el de las placas de cocina, deberás optar por un interruptor de 32 amperios. Para saber más sobre cómo instalar interruptores magnetotérmicos, puedes consultar nuestro vídeo «Cómo instalar un cuadro eléctrico». Ahora ya sabes cómo proteger un circuito frente a sobrecargas y cortocircuitos.